Back to the North, filmaré en prensa urrecora. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película china Back to the North, Regreso al Norte, que acaba de ser proyectada dentro de la sección oficial del festival. Nos acompañan en esta rueda de prensa el director y guionista de la película, Liu Hao, que ya compitió en San Sebastián en 2010 con su anterior película, Addicted to Love. Nos acompañan también sus dos actrices protagonistas, Su Xiyuan y Luo Xiyaoi, el director de fotografía, Li Biancoin, el director de arte, Yang Farong, y los productores, Cristiana Bian y Yuan Meilin. Cuando lo deseen, comenzamos ya con la primera pregunta. Bueno, como veo que estáis un poco... Bienvenidos. Me gustaría mucho saber, es una pregunta para el director, ¿por qué ha hecho la película en blanco y negro? Y también que nos explicara un poco este tema que trata en la película tan poéticamente, si es tan duro como simula ser el dolor que sienten todas estas personas que además siempre están sonriendo. Gracias.实际因为我从入这一行开始就是有一个黑白电影的这么一个情节，原计划我应该是在2005年完成我的第一部黑白电影，但是呢一直因为很多机缘巧合的事一直等到了是去年，去年具体为了接触了这个题材的时候，因为我们当时我们的预算也非常紧张。所以要拍个彩色电影的话，它可能这个预算不足以能够支撑，能够达到最佳的效果。还有一种呢，可能是这文本上的一种需要，因为纯彩色之后，它有很多主观东西，基本我们都把它过滤掉了，所以就还原这么一个最简单的一个世界，黑与白。Cuando empezó en el mundo de cine, el blanco negro es un formato que siempre me ha gustado mucho y siempre me gustaría utilizarlo en mis películas. En principio, previsto es utilizarlo en mi primera película, la de 2005, por cualquier circunstancia no he podido realizar. Especialmente cuando año pasado empecé a plantear rodear esta película, otra vez me viene en mente de utilizarlo en blanco y negro. Otra de las razones es, por supuesto, obviamente, si rodamos esta película en colores, quizá tendremos dificultad en, por supuesto. Además, tema que estamos hablando es un tema bastante duro y me gustaría resaltar más con el contrario de estos dos colores. 那么说到就是第二个问题，他说那个，因为我们更多的可能是在探寻，就是人内心深处的一种无限可能性，因为我们每个人内心深处，它的这种多重性跟一种无限可能性，往往交织在伴随着我们这一生。Segunda pregunta, realmente una forma otra, no sabemos dónde llegamos nuestro.Característica de cada uno, siempremente diferentes épocas, nos cambiamos, sentimiento, todo esto es difícil de definirlo. Siguiente pregunta, por favor. Sí, también.Le quería preguntar un poco al director si podía explicar el fenómeno este de las familias perdidas que es un poco el que ha motivado a él para hacer la película, ¿no? Según aparece al final, porque digo, es una cosa que a lo mejor aquí se nos escapa a muchos, pero me gustaría que profundizara y nos comentara un poco este fenómeno. Mm.
因为失独者也是这些年的这么一个社会现象，因为我们的计划生育也持续了30多年，那么就是导致了就是说有这么一个自然的一个群落就出现了。那么失独者呢，尤其是在早些年，他们就一旦失去了独生子女之后，爸爸妈妈都会面临了一个生活上应该说是基本上是处于一种绝望状态。那么好在呢，就是说。 我们是从国家是从去年前年开始，那么就在失独这上面又有了一个新的突破。那么这个突破呢，就是说，他们可以生二胎，这就是我们片子里边要传递的这么一个情节，对。 Bueno, la situación que estamos hablando, familia perdida, debido unas circunstancias en China, hay muchas familias solo está permitido tener hijos únicos. Cuando por cualquier circunstancia han pedido esos hijos y lo que ha quedado son familias padre, madre solos, le llamamos familias perdidas. Familia perdida en la sociedad hay muchas dificultades en sentido de tema de médicos, medicina, asistencia. Una de las cosas que quiere transmitir desde hace 2 años así, el gobierno china. El gobierno chino ha mejorado, ha permitido una de estas familias, ha permitido las familias que ha perdido su hijo único, permítele que tener el segundo hijo. Eso es una de los, eso es uno de los mensajes que queremos transmitir. Sí, funciona, funciona. 您好，刘好导演，这是继2010年您来那个塞巴斯蒂安之后的第二次，请问这次您有备而来，然后有没有信心能够获得一个金贝壳奖呢？获奖与否，你说这可能是按中国人说法，可能是有机缘巧合的。从我们来说，更多的就想带一部。 就是一部好的电影来到圣塞巴斯蒂安，能够跟全世界各国的媒体和西班牙人民能够最直接的有所接触。那么，如果你们喜欢我们的电影，就给我们掌声；如果你们不喜欢也没有问题。嗯。你太谦虚了。 Bueno, la chica le pregunta que esta segunda vez que el señor ha venido con su película. Ha tenido tiempo para prepararlo bien, a ver si tiene esperanza de que pueda ganar un premio. Contestación del señor es que nos hemos venido aquí, nos gustaría presentar nuestra película, esperamos que os gusta mi película. Si no gana premio, no importa, estamos muy contentos que estamos aquí. Siguiente pregunta, por favor. Hola, quisiera preguntarle por el guión. Es una película que no tiene muchos diálogos, pero a lo largo de la película, cuando quizás la importancia que tiene la reflexión de la hija, sobre todo en ciertas sentencias sobre la vida, ¿no? Sobre la filosofía de la vida. Háblame un poco de cómo se le ocurrió esa idea de a lo largo de la película ir soltando esas reflexiones tan, tan bonitas, tan profundas de la protagonista. Y luego una pega que le ha encontrado la película. No sé si la ha visto por primera vez. 2 horas, me parece que le falta un poco de ritmo, ¿no? No sé si... Si la ha visto la primera vez en público, digamos, con espectadores, si 2 horas no le parece un poco excesivo para la historia tan bonita que ha contado. Mm. 好，由于这个片子的话，它更多的我们从一开始在写这个剧本的时候，更多的是关注人的一种情绪的东西，是人的内心深处的一种起伏。
这个是我们更加关注的，所以呢，我们在戏剧冲突这方面呢，更多的是以内核为主，往内核开发。内核开发就是走人的内心世界，这是可能我们在写剧本的时候就这种想法。那么具体拍摄的时候，可能更多的我就跟我的摄影师，我们经常说，包括我跟我们的演员也在说这问题，我们要守静静的守在时间的边上，伴随着时间，然后让我们的那个所有的画面，我们在慢慢的涌动。这样的话呢，可以把我们内心深处所想或者所感受到的，或者说即将要喷涌出来一种情感的东西，最终 Una película que queremos expresar especialmente esa emoción interiorizar, cómo se puede expresar. Efectivamente, es una película que no hay mucha compensación. En momento de rodamos esta película, lo que yo hablo muchas veces con mi cámara, lo que hacemos es a borde de tiempo, fijarnos cómo está transcurriendo tiempo, cómo está transcurriendo esa emoción interna que está presentando la actriz. 所以这个戏更多的是在捕捉一种情绪。 Esta película lo más es captar las, el momento de emoción. 而且呢，这个戏呢，就是说，看似说这个女孩 一家的这么一个故事，它实际它更多的是说这个女孩，是说这个女孩跟她生活的这座城市之间的关系，是说这个女孩跟她生活之间的那条江之间的关系。 Se ve la película, parece que está hablando de una historia de la chica, la historia de la chica con su familia, pero aparte de esto, lo que quiero decir es la historia entre la chica con esa ciudad y la chica con el río. Si hablamos de tiempo que es demasiado quizá largo, el ritmo es demasiado lento, quizá es una forma mío, en el montaje no, digamos, controla el tiempo, es busca lo más adecuado para expresar lo que yo quiero decir. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Aquí en la primera fila. Buenas tardes. Querría saber primero si el gobierno chino actualmente, si tienen algún tipo de ayudas, cómo está culturalmente, cómo se apoya el cine y si ha sufrido esta película algún tipo de censura por el tema que trata. Realmente el gobierno chino estos últimos años ha mejorado mucho en diferentes aspectos. Nosotros cuando empezamos a escribir este guión también nos ha parecido es un tema sensible, un tema un poco difícil de tocarlo. Pero desde empezar a escribir guión hasta rodaje hemos pasado todo muy bien, no hay ningún problema. 之前呢，我们自己是确实有所担忧，而且呢，这种担忧应该是与日俱进，哎，但到实质性在往前推进的过程当中，还是非常顺利。En principio tenemos preocupaciones, preocupación de que la rodaje, todo esto, a veces encontramos dificultades, pero cuando el momento de realizarlo no hemos tenido problema.
审查的时间很长，但是我一个镜头都没有换。 Tiempo de censura, tiempo de examinarlo, esta película es bastante largo, pero no le ha exigido cortar ni un momento de su película. Perdona. Yo quería preguntar a las dos actrices cómo ha sido el trabajo con el director y entre ellas, siendo una actriz que parece que es muy joven, será una de sus primeras películas, y la otra más experimentada. 他想请问题，请问两位那个演员，然后想问一下你们跟那个导演的关系，然后你们之间的关系，因为您是一个非常年轻的新演员，好像已经有一定的那个经验了。那我先讲一下。那我先说。其实我呢，之前呢是我是一个演员，但是拍电影我这也是第一次，跟。 就是能够参与这部电影，我真的是非常非常的荣幸。然后我们这部电影呢，我觉得不管是从这个叙事方式上面，还是影像的呈现上面，我觉得虽然不是那种大开大合、大起大落的这样的有一种非常强烈的这样一种给人强烈的这样一种感受，但是我觉得非常美，很像一首诗。 就是有一种独特的这样一种气韵在里边，而且这种气韵都是这种淡淡的，虽然是一种淡淡的这样一种东西，但是它却让人给人一种回味，很让人回味的这样一种感觉。那么我在扮演这个角色的时候呢，导演一直都在跟我们强调，就说首先要真实自然，那没有刻意的去为这个角色设定什么。 动作呀，或者什么，也没有这么太多的经验，就是尽可能的去走入这个人物的内心。然后我想，只有这个样子的话呢，这个表演才会是一个自然而然的这样一种呈现。 Bueno, efectivamente, yo soy actriz, pero esta es la primera película que participo. Es una primera actuación en la película. Esta película es muy, para mí es muy especial. No es aquellas películas que tendrá un ritmo bastante rápido o tiene esos antibajos bastante altos. Es una película para mí, es como muy suave, que es como un olor suave, siempre está allí. Para mí es muy bonito porque cuando trabajamos con el director, director nos da la indicación de que no realmente necesita actuar. Lo que se busca es lo que se siente, emoción que se siente. Buscamos por interior, cómo nos sentimos, cómo salimos por toda la naturalidad. Hi. 大家好，我是一位来自中国的新人女演员，但是我之前呢不是学表演出身的，在我做演员之前啊，我是一位作家以及模特。后来在一次非常偶然的机会遇见了导演，然后他就邀请我来出演这部电影，我感到非常非常的荣幸，这将是我这一生中非常美丽的一段回忆。我在拍摄这部电影的过程当中学到了非常多的经验。 因为我本身的我的家乡也是生长在江边，所以说呢，跟江有着密不可分的联系。这个女孩子呢，她因为得了绝症，然后她这个病呢，她就不知道她的生命在下一秒或者是某天她的生命就戛然而止了。所以说，她和身边的人的关系就是。 他跟生活当中每一个人的相处，都像在告别一样，然后他也不知道自己明天在哪里，所以说他在很用力的，就是很用心的过好每一天。这些他生活当中的每一件事，都是像那个河水一样的向他奔流而来，但是呢，他做的就是顺着这个，逆着这个河水，然后一直不停的往前走。谢谢。 Bueno, efectivamente yo soy una actriz joven, pero antes de ser actriz yo era una escritora
un modelo. Esta es una experiencia muy bonita, se va a quedar toda mi vida. Mi casa está al lado, hay un río como protagonista, y como protagonista es una chica que le ha dado la sentencia de muerte, que no sabe en qué momento se va de este mundo. Lo que intenta es buscar, disfrutar todos los días, todos los momentos que puede pasar. Es como el río, todas las olas venía hacia mí y estoy contra de corriente, y eso me hace, hay que luchar, disfrutar todo lo que queda. Siguiente pregunta, por favor. Me gustaría saber si la idea de el uso de la canción se le ocurrió o tuvo algunas otras ideas para poder, mediante ese uso de la canción, poder unir a sus padres para poder tener un segundo hijo. O sea, ¿cómo se le ocurrió y cómo eligió esa canción? 这还是回到这部电影本身我们想要传递的一种情绪这个问题上来因为这个戏呢就是看是说小爱这个家的这么一个故事更多的是实际是说这个孩子和那条江这个孩子和一座城池这个孩子和他自我的潜意识 之间的关系把这些关系在九九归一最后实际他说的是时光的流逝 Lo que especialmente elige esta canción es el mensaje anterior que queríamos expresar. No es solo una historia de la familia, de la chica con su familia, es la historia de la chica con el río, con la ciudad, con todo, todas las cosas que había pasado. Entonces, a través de esta canción, como reflejo de los pasados. Solo quería añadir, preguntar por esa última escena en la que la actriz dice, bueno, es lo único que nos queda, la esperanza. Quiero que nos hable de ese detalle. ¿Sí? 因为我经常是这么理解的，无论碰到任何事情，我都是喜欢是以往前走，去守望下一个现实。 Realmente muchas veces nosotros no tenemos opción de elegir. Mi opinión es, da igual en qué situación, en qué momento, hay que seguir adelante, no esperando. ¿Alguna otra pregunta? Este es mi cámara. También ha trabajado muy dura con esta película. Si tenéis cualquier pregunta, le podéis preguntar. Si hay alguna pregunta para la cámara o para... Y si no, damos por finalizada la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much for being here.